Estratosféricos. Hello, 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 descubridores. Mirad a quién tenemos atrás. Estamos en Island of Adventure. Hoy estamos también en Universal Orlando y nos vamos a descubrir todo el parque. Soy Adrián Merín y estás en Discovery Line. Estamos dentro del parque en Island of Adventure. The adventure begins. Me encanta. Y ahora sí, descubridores, estamos ya dentro del parque. Esta entrada me parece preciosa. Es una de las entradas más bonitas que tenemos en un parque de atracciones. De hecho, Toverland, y hacia dónde va Toverland, es un parque que me parece que se ha inspirado un poquito en esto, porque me recuerda bastante. Nuevamente, tenemos ya el castillo de Hogwarts al final, Velocicoaster, que tengo muchísimas ganas de subirme en ella y probarla, y disfrutar de esa auténtica maravilla. Hogwarts nos encantó, y en la zona de Harry Potter con el especial de Harry Potter fue algo estupendo, pero hoy tenemos ganas de más caña y nos vamos hacia una amiguita que está detrás de mí, porque empezamos fuerte. Nos vamos a Hulk, a una atracción que dicen que muchos tienen blackout. Cuidado con eso. Si no sabéis qué es el blackout, pues es ese pequeño momento que le pasa a algunas personas que su mente se va a negro. Es como si tuvieran un pequeño desmayo y ¡puf! Y vuelven. ¡Wow! He viajado a la tercera dimensión. No, me he equivocado. No empezamos por Hulk, porque hemos entrado a las Early Entrance estas, porque estamos en el Hotel Universal y esta zona aún no abre, así que nos vamos al fondo. Y si como nosotros os hospedáis en los hoteles, tenéis que ir hacia la parte del fondo, ya lo veréis indicado, hacia el CAT este, el Dr. Seuss, porque por aquí es por donde entramos con nuestras tarjetas a toda esta aventura, que tenemos como una hora antes para probar algunas cosas. No está todo abierto, pero sí que la Hagrid, la Velocicoaster, todas estas están abiertas y se pueden hacer desde primera hora de la mañana. Y justo por el otro lado, como veis, ahí hay un montón de gente esperando. Esa es la gente que no tienen pase de temporada o no se hospedan en los hoteles, que están esperando, que de hecho les queda nada para entrar porque nosotros hemos llegado un poquito tarde. Pero también fijaros que estamos entrando ahora en las horas extra, digamos. La Hagrid tiene 105 minutos de espera ahora mismo y el parque aún no ha abierto a todo el público. Una cosa que sí nos dimos cuenta ayer es que a media tarde la Hagrid es cuando menos cola tenía. Sobre las 5, las 6, por ahí, la Hagrid tenía muy poca cola comparado con el resto del día. Y hoy afortunadamente no vamos con las capas, que nos encantó llevarlas. Fue muy bonito, muy romántico, pero ya, qué calor. Y ahora estamos, que os lo enseñaremos bien, en The Lost Continent, donde tenemos el templo del fuego de aquí, que es la Poseidón. No me acuerdo cómo se dice ahora. Poseidón's Fury, la furia de Poseidón. Pero es que es todo súper, súper bonito. Que hay rumores que esta área también será cambiada. ¡Ay, qué bonito es todo! Y ahora nos vamos a por Velocicoaster. O sea, empezamos el vídeo por todo lo alto. Normalmente dicen, no, deja lo bueno, déjalo para el final, tal y cual. Nosotros con pelotazo.
es el evento, el Head Roll es lo más. O sea, es lo más. Los mejores elementos los tenemos justamente en esta zona, en este doble círculo que tenemos aquí. Es espectacular. La forma en la que entramos, que es justamente el elemento, a ver si lo señalo bien, el elemento que tenemos ahí es brutal. Es ese estilo típico de RMC y tiene esta sensación tan chulísima. Todo esto es espectacular, con unas vistas brutales a Hogsmeade, al castillo de Hogwarts, y la verdad es que esta zona es brutal. Luego nos vamos hacia el elemento ese final, al Head Roll, que me parece espectacular. O sea, es una delicia. Mírala, mírala. ¡Uy! Es, os lo digo en serio, que es brutal. O sea, brutal. ¡Vámonos! Me encanta. ¿Y por qué os digo esto? ¿Por qué os lo digo? Pues porque ayer nos sobró algo de tiempo o decidimos invertirlo en otras cosas y subimos en Velocicoaster, así que os dejo con este extracto de ayer y de cómo descubrimos esta atracción. Hoy, que es el segundo día, ya la hemos dejado reposar, os voy a dar también las opiniones de cómo nos la ha sentado hoy. Descubridores, ahora estamos en Jurassic Park. Tan, 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 tan. Estamos aquí por Velocicoaster, básicamente. ¡Wow, qué bonito! Y al fin llegó uno de los momentos más esperados del viaje, una montaña rusa de 2021, fabricada por Intamin, 1432 metros de longitud, 47 de altura, y alcanzó una velocidad de 112 kilómetros hora. Sin lugar a dudas, uno de los grandes de este viaje, y estamos a nada de probarla por primera vez. ¡Velocicoaster de izquierda! ¡Velocicoaster! Descubridores, esto que hay encima de mí es una locura. O sea, esto es loco, he flipado. Mira, tenía las expectativas bajas con Velocicoaster, no tenía unas grandes expectativas porque he subido en algunas montañas rusas que son de su familia, podríamos decir que son primas, algunas primas hermanas, y dices, bah, ya me conozco las velocidades, no me suelen parecer muy rápidas, los elementos, pero esta tiene un je ne sais quoi que es una locura. Esta la defino como una montaña rusa y no como una experiencia, así que es cierto que tiene algunos elementos temáticos, como los dinosaurios que tenemos, ya lo sabéis, son velociraptores que se escapan y nosotros vamos corriendo como una locura tremenda. Pero es eso, lo que vives aquí es locura, o sea, es bestial. Estos elementos que hay aquí al final, estos, todos estos giros que tenemos por aquí, son estratosféricos. Si levantáis las manos y las lleváis al aire, vuestro cuerpo hace, pero una locura. Y el elemento final, ese Head Roll sobre el lago, es una delicia. De verdad que es una de las mejores montañas rusas en las que he subido. ¿Qué sucede? Que luego tienes otras como Gringotts o tienes la de Hagrid, que son más allá de una montaña rusa, son una experiencia. Realmente la Hagrid nos tiene enamorados, ahora vamos a volver a subirnos a ella. Y esta es, como montaña rusa en sí, de lo mejor en lo que me he subido. Me ha encantado, o sea, me ha flipado. ¡Viva Velocicoaster! ¡Viva ella! De verdad, descubridores, estoy flipando. Island of Adventure, una maravilla, realmente. Tenía muchas ganas de pisar este parque y he subido en muy pocas atracciones hasta la fecha, pero las que he subido son todas de 10.
descubridores, pues tengo ya varias cosas que contaros, porque hemos subido tres veces. La primera vez que subimos fue central, de cualquier manera. La segunda fue en primera fila y esta última ha sido en última fila. O sea que podemos decir que hemos probado ya Velocicoaster en todo su esplendor. Yo os sigo diciendo que actualmente no llego a los 200 credits aún, a los 200 montañas rusas, pero sí que diría que esta montaña rusa está en mis primeras posiciones. Incluso os diría que está en mi top 5 de mejores montañas rusas en las que he subido. Cuando hablo de montañas rusas, hablo siempre, ya sé que todos lo que es una montaña rusa como Hagrid's es una montaña rusa, pero yo actualmente ya diferencio entre lo que es una atracción, una experiencia, y entre lo que es puramente una montaña rusa, ¿vale? Y esto lo estoy definiendo como puramente una montaña rusa, porque aunque tenga elementos temáticos, es una montaña rusa. Tiene un componente muy hardcore, algunos elementos brutales. El final de esta atracción, el head roll, con esa curva final y ese desaceleramiento, me parece el mejor final en una montaña rusa que yo he hecho jamás. O sea, me encanta, pero tiene varias cosas que me dejan un poco así extraño, porque hoy nos ha parecido que iba bastante más lenta, sobre todo al inicio, y vibra mucho. O sea, no vibra de dolor ni vibra de locura. Son el tren, no son las ruedas, son los asientos que están temblando. O sea, hay un tembleque y te impacta con una atracción tan nueva, ¿sabes? Es algo como, wow, es muy buena, es muy brutal. Las fuerzas positivas en la parte de detrás son muy hardcore, o sea, es algo bestial. Realmente te clavan el asiento, es algo muy loco. Es brutal, tenéis que probarla. Una de las mejores montañas rusas en las que he subido. Pero actualmente, yo si me tuviera que quedar con una montaña rusa de este parque, me quedaría con Hagrid's Magical Creatures, porque es brutal. A ver, yo creo que no van mal encaminado, ¿eh? O sea, ambas coasters te ofrecen experiencias completamente diferentes. Sí que es cierto que Hagrid's, aparte de la coaster, te explica una historia, te mete dentro de lo que te quiere contar. En cambio, Veloci es simplemente acero. Está muy bien tematizada también, pero no te cuenta la misma historia que te cuenta Hagrid's. Hagrid's es mucho más completa en cuanto a experiencia. Quedarse con lo que es mejor, peor, o incluso hacer un top en este parque, de verdad, de corazón os lo digo, que no se puede hacer. Complicado. No se puede competir y decir Hagrid's es mejor, o yo me quedo con la experiencia que me ofrece Hagrid's, porque me encanta, pero no puedo deciros que Gringotts, Hagrid, Velocicoaster, Hulk, aún no lo hemos hecho, cuál es mejor, y relegar a otra a una posición inferior, porque son grandes montañas rusas. Yo sí que me atrevo a ser un poco el abogado del diablo y sí que voy a mojarme. Venía con expectativas muy altas en Velocicoaster, o sea, soy muy fan de Jurassic Park, me encantó Taron, me encantan todo este tipo nuevo de montañas rusas que están haciendo ahora, y pensaba son lo más, que Velocicoaster estaría en mi top de las montañas rusas del mundo. Ya. La primera vez que subí me gustó mucho, pero no acabé de integrarme en el recorrido como me pasó con Taron. Taron, del primer momento que subí, la amé. Dije, qué experiencia más bonita y cómo me estoy dejando llevar con una montaña rusa. Pero Taron tiene más elemento temático, más como experiencia, también, ¿no? También, pero ya hablo del acero y del recorrido. Ya. O sea, yo Taron... A ti te gusta. Me integraba con ella. Con esta, la primera vez me pareció un poco loco, como cuando con los 15 años me subí al Dragon Khan por primera vez. Lo vi un poco loco. La segunda vez entendí el recorrido y me gustó también, pero un poquito menos. Y esta tercera vez me ha gustado un poquito menos. Ya. Y la comparo con Taron y creo que me gusta más Taron que Velocicoaster. Bueno, pues ahí tenéis tres opiniones distintas. Los tres os decimos que es una de las mejores montañas rusas ever. O sea, es espectacular, porque esto es precioso. Pero sí que es cierto que tiene algo que te a cada vez que subes te la hace verla de un modo distinto, ¿no? Es curioso. Yo lo que os diría es probadla vosotros mismos y experimentarla. No tengáis miedo, porque no es para tanto. Las inversiones que tiene son espectaculares. El recorrido está muy bien estudiado, no hay nada al azar, está muy bien hilado, muy divertida, mucha sensación de velocidad, aunque en esta primera sección tienes menos. De hecho, yo Velocicoaster la dividiría en tres secciones casi, que diría la sección primera, que es este batiburrillo que hay aquí de rocas, velociraptores, que es de hecho la jaula de los velociraptores. La segunda zona diría que es la salida de los velociraptores, que es el segundo lounge más el top hat, y la tercera ya sería lo que tenemos en el lago. Yo me quedo con la tercera, sin lugar a dudas. La tercera parte es brutal, o sea, pelos de punta. Es
es maravilla, o sea, es maravilla. Cuando bajas del Top Hat y ya te encuentras con eso, ¡wow! Y ahora vamos a River Adventure. Estamos en Jurassic y le estamos pegando bien de caña a Jurassic Park, esta parte de Jurassic Park barra Jurassic World tan brutal. Y ahora nos toca esta delicia que tengo muchas ganas. La tenemos justamente al lado de la jaula de los velociraptores y nos vamos hacia adentro. ¡Esto es precioso! Mira que no soy fan de Jurassic Park ni de broma. Estar aquí y escuchar la música es tan emocionante. Es muy emocionante. Es que estás en Jurassic Park. Esto es Jurassic Park, totalmente. No Jurassic World, Jurassic Park. También es PortAventura. Tengo ganas de ver esta atracción. He visto algo de las cosas que pasan, pero no he visto. ¡Ya hemos llegado! ¡Ya hemos llegado! ¡No hay cola! ¡No hay cola! ¡Ya está! ¡Mira! ¡Hemos llegado! Y aunque no es nada del otro mundo, porque no deja de ser una atracción del tipo Big Splash, estábamos muy emocionados por verla. Es una de estas míticas de este parque de Universal Studios. Y fijaros, la luz, el ambiente, todo acompañaba a la perfección. Y no solo eso, sino esta música que empieza a sonar ahora. Tras este maravilloso recorrido por Jurassic World, las cosas se complican y entramos, no sé si de forma accidental, a lo que son los almacenes. Y aquí pues no tardaremos en darnos cuenta que las cosas no van demasiado bien. Descubridores, ya hemos salido de la River Adventure esta. Muy chula, a ver si la ve antigua. Es verdad, esta no es la que han renovado. Es la de Universal Studios Hollywood, creo que es. Y esta es la antigua, esta está ambientada en Jurassic Park, no en Jurassic World. Pero está muy guay, o sea, está muy chula. Sí, sí, a mí me ha encantado. Porque tiene esta cosa bonita y antigua. Me ha molado, es cierto que tal vez necesita una pequeña renovación. Muy bien, muy chula. Aquí nos encontramos con que para subir al Pteranodon Flyer este es Pteranodon Flyer, que es esto que van volando por aquí, tenemos que subir con un niño y nosotros no tenemos niños. Como no nos deja alguien un niño, nos tendrán que dejar un niño. Pues hemos hecho suerte porque vamos con Iza, tenemos un niño con el que vamos a subir. Ya nos vieron ayer que estábamos grabando y haciendo varias cosas, son coincidencias de la vida. Y ya ahora ella me lo decía, dice, necesitas un niño para subir, ¿no? Y digo, sí, dice, pues ya tienes uno, entonces súper bien. Thank you.
Y tras ese pequeño y bonito paseo, salimos hacia afuera por esta gruta de cuevas tan espectacular que me sorprendió y me encantó porque es muy bonita y tiene muchas zonas como de aventura. Ethan estaba entusiasmado enseñándome cada rincón y a mí me pareció una escena muy enternecedora y la verdad es que estoy súper agradecido. Como ellos pobrecillos no han podido subir, ahora me los llevo al menos por las cuevas. ¡Que está súper guay! Sí, sí, que me ha encantado subir con Ethan, me lo ha explicado todo, muy guay. A ver, la atracción es realmente infantil, es una lástima que no se pueda subir a estas atracciones si no vas con niños. He tenido suerte y he podido sumar ese crédito, así que guay, más cerca del crédito 200. Y este área está llena de toboganes, grutas, ¡guau! A nosotros nos gustan estas cosas. ¡Qué guapo! ¡Ostras! ¡Cómo mola! ¡Wow, wow, wow! ¡Como niños! ¡Hala! Y nosotros, como buenos entusiastas de los parques de atracciones, tenemos pocos problemas a la hora de sacar nuestro niño interior, pero aquí casi casi que lo estáis viendo aflorado al máximo. Y es que estos lugares tan maravillosos, que yo creo que deberían de estar en todos los parques de atracciones, son una maravilla para que todo el mundo se pueda hacer partícipe de lo que es la aventura y da unas vistas sensacionales como estas que veis ahora. Por los toboganes no os tiréis, que son para niños, no resbalan, o sea, he acabado con el culo. Ahora tengo mucha, mucha emoción porque vamos a ver a un dinosaurio. Vamos al encuentro raptor, a raptor encounter, no sé cómo se dice. Raptor encounter. Tenemos como 25 minutos, yo creo yo, de cola. Y vamos a verlos, una de las cosas más míticas de Jurassic Park. Y vamos a conocer a este dinosaurito. Wow. Suscríbete. Wow. Me apetece un montón. Ahí. No sé si lo vais a ver. Hoy, hoy. Es un dinosaurio de verdad. ¡Nos toca! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Qué susto! Stay calm. Very good. Influencers in the wild. Look right over there at the camera. Hey, we're doing peace signs again, Bravo. Can you turn around, show her what a peace sign looks like? She's just... Yeah, like that. I'm so sorry. Folks. Bueno, el encuentro con el dinosaurio es brutal. Es guapísimo. Os lo recomiendo totalmente. ¡Y asusta! ¡Ah! O sea, te llevas el susto. ¡Ah! Ya lo habéis visto, ¿no? Y tenéis puntos de foto tan guays como estos de aquí. Mira cómo mola. Jurassic Park. Y tengo cierto hype. Una de las atracciones más nuevas también que tenemos en el parque es Skull Island de Reign of Kong, el reino de la King Kona. De hecho llegó después de Harry Potter, o sea que Harry Potter es más antiguo que esto. Y la tenemos aquí. Creo que voy a tener miedo, porque sé que pasan algunas cosas dentro que me dan miedo. Esperemos que no. Mírala, haciéndose fotos. Me da miedo. Está muy oscuro. ¿Qué es esto? Mira. Eso está muerto. Y la verdad es que estas colas son maravillosas, una de las más inmersivas que tendríamos en el parque. Afortunadamente no nos encontramos con sustos, pero sé que por estas zonas habitualmente hay algún que otro susto que nosotros parece que no pillamos. Y este es uno de los animatronics más impresionantes que tendríamos en el parque. Y la verdad es que da un poco de mal rollete. Oh,
someday. I can't wait to tell him about this place. It's just a legend. King Kong, hemos flipado, o sea... Es una maravilla. Nos hemos quedado súper locos. El sistema es chulísimo. Tiene la sensación que vas sobre una camioneta que, con baches y todo, que es mentira. O sea, bueno, no... que vamos todo, pues es mentira, básicamente. Es una simulación. Lo que estáis viendo dentro es básicamente un simulador que va mucho más allá porque tiene la sensación que estás corriendo, estás yendo, tal y cual. Es brutal. Las imágenes son muy buenas. Una calidad muy chula, una historia muy guay. Peca de corta, no es muy larga, es una atracción bastante corta. Yo os diría que la zona más chula para sentaros sería el lado derecho de la camioneta, porque hay una escena final con un King Kong gigante que mola un montón. Y os diría que hicierais esa zona de ahí porque está muy guay. Y ahora nos toca el momento de mojarnos, porque vamos a por las atracciones de agua que dicen que son de lo que más moja. Por ahora el top lo tenemos en Fantasyland con River Quest, y aquí tenemos algunas que son muy hardcore. A ver hasta dónde nos mojamos. Yo no sé si ponerme chubasquero o no. ¡Horro! Súper divertida.